damos la palabra a la señora Catalina Crane Arango, alta consejera presidencial. Con mucha complacencia veo la asistencia y la altísima participación de los miembros de la RIAC. Quiero reiterar el mismo mensaje que las jefas y jefes de Estado y de gobierno de nuestros países consignaron hace poco en la Cumbre de las Américas, donde por medio de la aprobación de un comunicado conjunto reconocieron la importancia de la celebración de este foro, así como las reuniones de la Red Interamericana de Competitividad. Quiero señalar que para nosotros, para la Organización de los Estados Americanos, la competitividad es un tema esencial de nuestro trabajo y que justamente nuestro papel es de darle al tema de competitividad una vinculación directa con todos los procesos que tienen lugar en el hemisferio. Exhortamos a todos aquí presentes a seguir trabajando en conjunto para lograr ese objetivo en común de una América más competitiva y más productiva para el bienestar de todos sus ciudadanos. Con mucho entusiasmo los esperamos en la ciudad de Panamá para la próxima reunión de la Red Interamericana de Competitividad de las Américas. Muchas gracias. El tema de cómo mejorar nuestra productividad y crecimiento económico ciertamente sigue siendo un reto para todos nuestros países. Y una de las labores de este foro es ver cómo todos los actores involucrados en este proceso, el sector privado, público y la academia, encontramos los espacios necesarios para crear sinergias indispensables de manera de obtener una mayor competitividad y una mejor innovación para la prosperidad. Señor Presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón. Recibámoslo con un aplauso, por favor. Porque mejorar la competitividad de un país o de una región del planeta, como las Américas, es el camino para su desarrollo económico y para su desarrollo social. No buscamos la competitividad como un fin en sí misma, sino porque sabemos que esta se traduce en empleo y que la competitividad significa bienestar y calidad de vida para las familias colombianas. Pretende el foro es justamente lograr este intercambio, que de cada país, de las experiencias de cada país, extraigamos justamente esa capacidad creadora que tienen nuestros gobiernos, nuestras empresas, para poder hacer un intercambio mucho más fluido. Por eso queremos hoy compartir con ustedes la entrega de este informe de señales de competitividad. Latina y en América en general están dadas las condiciones para que hagamos grandes apuestas y asumamos riesgos. En el propósito colectivo de ser una región innovadora, una región cada vez más desarrollada, es aquí y es ahora cuando por encima de cualquier miedo a perder nos debe unir, hoy más que nunca, esa esperanza de ganar.